Estuvimos escuchando las distintas opiniones de los distintos sectores que forman parte de, digamos, del sistema de transporte público de pasajeros individuales, como para diferenciarlo del transporte general de los colectivos, en el marco de que hay una noticia o por lo menos una información que dice que Uber está interesado en de poder funcionar en la provincia de Catamarca, al igual que otras provincias del interior del país. Así que bueno, lógicamente esto ha generado que haya de los distintos actores, bueno, pues, tomen un posicionamiento respecto de si están a favor o en contra. Y bueno, lo importante era que tanto el Estado provincial como el Estado municipal de la capital tenga muy claras las opiniones. Bueno, uno ha sido un poco el intermediario en esas posturas, en esas reuniones. Yo te doy mi opinión personal. Me parece que la economía de plataforma es una realidad que está en la vida cotidiana de las personas. Cuando uno compra una pizza, hasta cuando compra un bien, o cuando viaja, o cuando hace una transferencia a un familiar, estamos ya muy consustanciados con esa tecnología, ¿no? Pero una cosa es la economía de plataformas y otra cosa es el modelo de negocios que plantean empresas como Uber. Justamente porque actúan sobre un servicio público, que es de pasajeros, no actúan sobre cualquier realidad y cualquier tipo de relaciones humanas, sino como un servicio público que naturalmente es competencia del Estado regularlo. Entonces ahí me parece que es definir claramente si Uber es una relación libre, como hablan de libre competencia, lo cual generaría cierta desigualdad con relación a aquellos taxistas y remises que tienen un montón de requisitos en los distintos municipios para poder funcionar. Entonces, habría algunos que no tendrían ningún requisito o los requisitos que le pide una plataforma que no sabemos dónde funciona, y otros que trabajan, que se les solicitan seguros, carnet profesional, verificaciones técnicas, modelos de vehículos, etc. Entonces, me parece que no se trata de prohibir ninguna actividad, pero sí de regular. Y en ese marco me parece que tanto la provincia como los municipios tienen una tarea por hacer, tratando de interpretar los tiempos de que vivimos hoy y fundamentalmente poniendo el foco en el gran interesado y beneficiario de esto, que tiene que ser el usuario, ¿no? Una de las preocupaciones que transmitían los taxistas, remises, era esta cuestión, el marco regulatorio, esta cuestión de que ellos pagan sus impuestos, les exigen una cierta el estado de los vehículos. Decían, bueno, por ahí con Uber, cualquier persona que tenga cualquier vehículo entra a la aplicación. También planteaban la cuestión de la seguridad, eran varios los puntos. Claro, exactamente. Por eso creo que en esto es sabio, digamos, el espíritu de la ley cuando declara un servicio público, porque tiene que haber una autoridad que más o menos establezca las reglas de juego para que haya una garantía de eficacia, eficiencia, de seguridad vial, de seguridad personal, ¿no es cierto? Hay una serie de condiciones también, y también la tributación, ¿no? Y no que sea una actividad totalmente liberada, porque mañana podemos llegar al absurdo de decir que va a venir otra plataforma y que ellos van a exigir, van a permitir que camiones puedan llevar pasajeros en su caja. Y mañana vendrá otra que quiere competir con ellos y dirá, yo quiero, voy a permitir que autos del año 76 a la fecha puedan llevar personas. Entonces, claramente tiene que haber un actor que regule la actividad, porque se trata justamente de generar una buena convivencia también del espacio público, de la movilidad y también las garantías que necesita un usuario para tener un transporte seguro. Entonces, por eso creo que el rol del Estado es importante, lo cual no quiere decir prohibir, pero sí establecer reglas de juego para interpretar la demanda de un nuevo actor que quiere instalarse en la provincia, pero que genere una igualdad de oportunidades, que la competencia sea sobre la base de igualdad de oportunidades y no de desigualdades, y que bueno, que siempre sea en beneficio como le decía al principio, de los usuarios. Bueno, usted en su momento ha sido secretario de gobierno de la Sí. Municipalidad de la Capital, ya ha convivido con este tipo de decisiones entre las empresas de taxis, remises y el Estado, y hoy está en esta posición. ¿Cuándo van a reunirse nuevamente? ¿Usted va a formar parte nuevamente de alguna otra reunión? Bueno, recién acaba de retirarse uno de los también representantes de una agrupación de choferes de taxis, que ellos están de acuerdo, hay un sector que está de acuerdo con la llegada de este tipo de plataformas,
O sea que es interesante porque hay una, dentro del mundo de los taxistas y remiseros también tienen sus ideas contrapuestas. Me parece que hay que buscar un equilibrio. Voy a tratar de aportar las mejores ideas, vamos a tratar de hablar con los legisladores, conversar sobre el tema, no solo con los de nuestro bloque, sino también con los de otras bancas o bancadas. De hecho, ya he tomado contacto con el diputado Tiago Puente, que también está trabajando, está dando sus opiniones al respecto. Así que coincidimos en que es necesario un marco regulatorio. Y me parece que es una gran oportunidad también para redefinir todo el sistema, ¿no? Porque si usted le pregunta a la gente, tampoco es que está muy conforme con el sistema, que es con el funcionamiento hoy, que hay muchas demoras. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para hacer un estudio lo más sólido posible, en el sentido de entender cuál es la demanda que existe hoy en la ciudad o en la provincia, cuántos vehículos están trabajando, cuál es la disponibilidad horaria, porque también cuando uno da una licencia de taxi a una persona, no le está dando para que satisfaga solamente su interés particular, le está dando una responsabilidad para que preste un servicio público a la comunidad y también gane plata con eso, pero que preste un servicio. Entonces, si ese taxista o remisero trabaja 4 horas solamente y la licencia no funciona en el resto del día, no está prestando el servicio que necesita la comunidad. Y nosotros necesitamos que, como Estado, que todo el sistema funcione como corresponde. Entonces, todo eso hay que evaluar y en base a eso ver cómo logramos perfeccionar el sistema que tenemos, comparar lo que está pasando en la región. Me parece que es una gran oportunidad para hacer un estudio bien profundo y poder redefinir el sistema de transporte en Catamarca, ¿no?